través de la música desarrollan sus capacidades artísticas. Estos jóvenes pertenecen a la Escuela España de Talca. En su mayoría poseen diferentes discapacidades intelectuales y físicas. Pese a eso, se esfuerzan por aprender. Lo más que me gustaría es la música. Soy músico, ahora voy a tocar el bajo y eso es lo que me gustaría hacer más adelante, músico. Sueños que también comparte Manuel. Arriba de su silla de ruedas se quiere cocinar los mejores platos. Estoy en taller de cocina, de alimentación. Me gusta cocinar a mí. ¿Qué te gusta cocinar? Chocolate, de esas cosas. ¿Te gustaría ser maestro de cocina en algún momento? Sí. ¿Más adelante? Por ahora recibe los conocimientos básicos, generan competencias que permiten la integración familiar, social, laboral y cultural. Por eso, con la llegada de nuevos recursos, accederán a implementar más talleres. Vamos a poder realizar actividades más entretenidas que favorecen a nuestros niños con necesidades educativas especiales. Es una de las formas de cómo esta escuela cumple con garantizar el derecho a la educación como bien superior de los niños y niñas. Uno de los puntos más importantes de la nueva ley de inclusión. No pueden existir medidas discriminatorias de naturaleza arbitraria por parte de los establecimientos educacionales que impliquen la exclusión como sanción por parte de los equipos directivos respecto del estudiante propiamente tal. Para cumplir con eso anuncian un proceso de fiscalización. La idea es que ningún estudiante sea alejado de clases por presentación personal, falta de útiles o de su uniforme.